voy a trabajar con algo así como una mirada un poco esquemática. Eso significa que probablemente diga algunas barbaridades y entonces después en el momento de la discusión ustedes me lo, pueden, me lo pueden recriminar, digo, lo podemos discutir. Lo digo en broma, pero es cierto que quiero hablar un poquito de manera un poco esquemática. Entonces, cuando digo quiebre en el proceso de institucionalización, eh, podríamos pensar que... Alcanza con mirar la década de los 50, ¿no? En Argentina uno saca una fotografía en la década de los 50 y encuentra el complejo de universidades públicas, la creación de una Comisión Nacional de Energía Atómica, de un Instituto Nacional de Tecnología Industrial, un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, una Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, más primero un, déjenmelo poner entre comillas, un CONICET que va a ser clausurado para crear otro CONICET. ¿Por qué digo entre comillas? Porque el primer CONICET que se creó en 1951, en realidad se llamó Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. ¿Sí? Ahora, esta es la fotografía. Cuando uno mira este complejo de instituciones, hay muchas otras, uno podría decir en la segunda línea, hay observatorios astronómicos, ¿no? etcétera, eh, lo primero que se ve es un complejo, como dice un sociólogo argentino, Enrique Oteiza, no voy a usar el término sistema, porque en realidad las instituciones científicas de la década de los 50 no forman un sistema. Por eso usemos el término complejo de ciencia y tecnología, que no es una sutileza. Es decir, ¿qué está faltando? Falta articulación, déjeme decir de manera pretenciosa, falta la orientación a un proyecto de país, o si quieren, faltan políticas públicas o políticas de Estado de mediano plazo. Cuando uno dice políticas de Estado en democracia pie, que no es el caso, de Dacia, pero déjenme lo primero definir en democracia y después vamos a la complejidad de lo que es la Argentina de la década de los 50, uno piensa en políticas de Estado, piensa en políticas que están por encima de la línea de flotación, de las pujas, de los enfrentamientos partidarios políticos. No, no es el caso, digo, porque en realidad en Argentina la ciencia y la tecnología se van a tener que institucionalizar. En procesos muy inestables, ¿no? políticamente, económicamente, de mucha inestabilidad, vinculados principalmente hasta la década de los 80 a gobiernos de facto. Esto va a tener un impacto muy, muy importante y a la vez traumático sobre lo que podríamos llamar de manera simplificada el proceso de institucionalización de la ciencia y la tecnología. En ese sentido, déjeme acá simplificar mucho, es decir, lo primero que uno, se, que, que uno observa ya entrada a la década de los 60, por ejemplo. Es algo así como el enfrentamiento, en realidad, el enfren, esto que voy a llamar enfrentamiento de dos paradigmas o dos modelos. Una ciencia que podríamos llamar académica, internacionalista, vinculada a los estándares internacionales de producción de conocimiento, y del otro lado, ¿sí? algo así como políticas orientadas a fomentar tecnología y ciencia en ese orden, o técnica y ciencia. Vinculado a sectores de la economía, dicho muy rápido, o si quieren, también del sector defensa, del sector salud. Ahora, todo esto con una falta importante de articulación relativa a qué? Relativo a lo, a lo que se ve en términos de analogías en las economías centrales, ¿no? donde sí se ven políticas públicas, se ve capacidad de diseñar instituciones, de articular, y eso es una política de Estado. ¿no? en el sentido de lo que nos estaría faltando para ir a algunos rasgos eh, durante el primer peronismo se ve un, en 1946-1955 se ve un enfrentamiento claro si se quiere probablemente la aparición en escena de manera clara por primera vez en la historia argentina del enfrentamiento de estos dos modelos llamémoslo por un lado el gobierno de perón impulsando si me dejan usar el término eh, sectores estratégicos de la economía muy vinculada a la técnica, a la tecnología, lo que podría ser sector automotriz, sector aeronáutico, ¿sí? donde la política económica se centraliza en el proceso de industrialización y del otro lado, un sector importante de la comunidad científica argentina reclamando investigación pura, es el término que se utiliza en la época, nosotros después vamos a hablar del término Investigación básica, investigación fundamental. Y uno podría pensar o hacerse la pregunta: ¿pero por qué están colisionando estas dos, estos dos aspectos o estas dos semiesferas del mismo problema? Perdón, yo soy físico, entonces pienso en términos de esferas. ¿no? Eh, porque la verdad que de esferas no tienen nada para la época. Pero uno tiene ahí una matriz. Eh, ¿Por qué se, se rechazan? Bueno, esto tiene que ver con enfrentamientos políticos, con falta de capacidad de diseño de políticas que hagan converger. Podríamos agregar un tercer factor, las fuerzas armadas, que tienen sus propios intereses de acceso a ciertas tecnologías, autonomía en la explotación de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Primer punto: esta dicotomía entre estos dos modelos se cierra como se sale del nudo gordiano, no desatándolo, sino cortándolo. Golpe de Estado, ¿sí? Gobierno de facto en 1955, se demoniza uno de estos dos aspectos que fue el peronismo, y entonces surge ahí un grupo, estoy siendo un poco injusto, un, un grupo ganador liderado por el premio Nobel de Ciencias en la Argentina, Bernardo Jusái. Perdón, yo cuando nombro a Bernardo Jusái no puedo dejar de nombrar dos trabajos por, de, del doctor Cueto que para mí fueron fundacionales en mi trayectoria de. Eh, cuando yo dejo la física y me pongo a formar en historia de la ciencia, por lo cual para mí es un honor enorme estar en el mismo evento que el, el doctor Cueto, de quien yo estudiaba. Yo aprendí mis primeros pasos de Hussain con los trabajos sobre la Fundación Rockefeller, etc. Bueno, hecho este paréntesis, digo que me parecía necesario, uno ve que emerge el grupo de Bernardo jusá y otros sectores de la física como los ganadores de esta disputa. Y entonces se cancela. Este CONICET del peronismo orientado a la planificación económica, a la industria, es el CONICET que tenemos hoy en Argentina. Un CONICET no es el que tenemos hoy, ¿no? un CONICET que, atravesando ¿no? o a través de una trayectoria muy sinuosa y muy compleja, llega hasta el presente. Eh, ahora, por un lado, tenemos un CONICET que se articula con el sector de universidades públicas. Eh, reivindican como bandera la producción de conocimiento vinculado a estándares internacionales, ciencia pura. Esto, esto es, está cargado de muchos matices la década de los 60. En la década de los 60 sabemos que va a haber gobiernos semidemocráticos porque va a haber un partido político mayoritario proscripto, pero en 1966, va a haber en 1963, después en, 1960, perdón, en 1962, después en 1963, 66. Un, nuevos golpes de Estado. Entonces, déjenme pasar por toda esta complejidad, o esto un poco laberíntica, ¿no? cuando uno va siguiendo nuestras instituciones científicas, estas trayectorias, digo, muy sinuosas. Déjenme llegar al año 73 como para sacar una fotografía a comienzos de la década de los 70. Porque a comienzos de la década de los 70, la Argentina se viene industrializando. De manera acelerada, podríamos decir, ese primer ciclo de industrialización que se inicia en la Argentina en 1930, para poner una fecha un poquito arbitraria, pero que señala la aparición en el PBI nacional de un componente importante de la industria, llega a comienzos de los 70 ¿sí? de manera problemática, con algunos críticos bastante agudos de lo que es el proceso de industrialización, pero sin embargo, entre 1964 y 1974, la Argentina viene creciendo en su PBI nacional a una tasa promedio del 5.2. Es un número interesante. Interesante en el sentido de que hoy es el segundo, la segunda década de mayor crecimiento del PBI. Y ese momento está señalado por el proceso de industrialización. En ese momento, años 69-70, se hace un censo científico y un investigador en ese momento, un ingeniero, Alberto Arauz, yo no sé si le suena el nombre, alguien que fue protagonista de estos años porque estaba en la Fundación Bariloche y se dedicaba a pensar sobre políticas científico tecnologías en América Latina, dice Araos, en una revista de divulgación que circula en esa época, muy recomendable, está digitalizada, la revista se llama Ciencia Nueva, es una revista donde aparecen todos los grandes actores de lo que hoy llamamos pensamiento latinoamericano, de ciencia, tecnología y desarrollo, aparecen debatiendo en esta revista. En la revista Ciencia Nueva aparece Alberto Araos diciendo lo siguiente... Dice, es relativamente pequeño el esfuerzo que el sistema científico argentino dedica a proyectos de investigación y desarrollo para objetivos industriales. Tomando este, primer, este segundo censo científico que se hace en Argentina, dice menos del 6% de todos los proyectos científicos. La primera pregunta que surge es: si Argentina se industrializa de manera acelerada, por lo menos para los parámetros habituales o promedio, ¿no? Y solo el 6% de la investigación nacional se dedica a la industria, ¿qué está haciendo el otro 94%? Seguramente ese 94% hay un porcentaje importante que se puede estar dedicando a salud, etc. Pero bueno, no es el caso. Entonces dice Arauz, termino con la cita: dice, si bien es cierto que las industrias dinámicas trabajan continuamente con tecnología importada, este es un tema importante, ¿no? Porque cuando uno quiere entender por qué está separada la ciencia y la tecnología de la industria, hay que tener en cuenta que gran parte de los sectores más dinámicos de la economía argentina están en manos de empresas transnacionales, y las empresas transnacionales traen la tecnología de sus casas matrices. Este problema está estudiado, Aldo Ferrer es uno de los primeros que los enfoca. Es interesante que alguien que investiga los temas le llama la atención y entonces dice, decía, si bien es cierto, que las industrias dinámicas trabajan continuamente con tecnología importada. no deja de llamar la atención el magro apoyo del sistema científico. sí, esto claramente no es un pecado original de, la, de los científicos científicas argentinas. esto tiene que ver con condicionantes histórico, económico, político. no, es decir, los científicos hacen, en algún sentido, lo que las políticas le permiten a una comunidad de practicantes practicar. Cito en ese mismo momento un trabajo clásico de Oscar Barzavsky, Ciencia Política y Cientificismo, publicado en el año 69. Barzavsky es menos paciente, es más radical. La pregunta de barzaski es, ¿qué ciencia y tecnología necesita una sociedad socialista? Es decir, esta frase hay que encuadrarla en esto, pero dice Barzavsky, ya con menos paciencia que Arauz, dice, en pocos campos es nuestra dependencia cultural más notable que en la ciencia y la tecnología. Es decir, directamente habla... De dependencia cultural. Esto, dice Barsavsky nos lleva al libre empresismo. Elige algunos temas, él, él dice el, la actitud del aspirante a científico, es casi ofensivo, ¿no? Quiero decir, lo leo por esto, porque esto es el, es el debate de la época. Dice, el aspirante a científico elige algunos temas allí en boga, el allí es la meca del norte, como dice Barsavsky y cree que eso es libertad de investigación que claramente hay una crítica potente, se está dirigiendo al CONICET. ¿no? Cuando uno lo contextualiza, el texto de barsaski se enfoca en el CONICET. En la Argentina ocurre en el 26, la última dictadura, déjenme pasar por encima de este momento dramático donde las políticas de terrorismo de Estado se aplican sobre la ciencia y la tecnología. La Argentina recupera la democracia en 1983 y acá hay que tener en cuenta lo que algunos autores, ¿qué ocurre en el mundo a nivel científico-tecnológico? Probablemente uno de los episodios más relevantes sea lo que varios autores, cito algunos, Sheldon eh, Krimsky, Dorothy Nelkin, Marcia Angel, eh, David o David Blumenthal, hablan de la privatización de ese. Las, La década, piensen que está llegando, que se está iniciando, el proceso que hoy llamamos globalización, que en realidad no es espontáneo, es un proyecto de globalización bajo la rúbrica o la ideología del neoliberalismo. Entonces hay autores que explican, dice, la caída de la competitividad de la economía norteamericana y de las empresas norteamericanas llevan a repensar los marcos regulatorios de cómo se debe practicar la ciencia y la tecnología en los Estados Unidos, cómo aumentar la innovación de las empresas norteamericanas y aparece todo un... Una transformación importante, una mutación importante, no quiero entrar en cuestiones técnicas, pero quiero unas poquitas, de todo lo que va a ser la legislación para la ciencia y la tecnología en los Estados Unidos, donde va a aparecer la patente, y donde la patente se va a globalizar, ¿no? como el mandamiento 11 de Moisés: deberás proteger la propiedad intelectual patentando. ¿no? Es decir, eso va a ocurrir en América Latina en la década de los 90, pero esto es un proceso que arranca en la década de los 80, lo que podríamos llamar la privatización del conocimiento. Hay leyes como la enmienda Beidol a la ley de patentes en los Estados Unidos que va a permitir a investigadores, tecnólogos de las universidades norteamericanas patentar aún habiendo encontrado sus hallazgos, sus innovaciones con fondos públicos la Corte Suprema de los Estados Unidos permite el patentamiento del primer organismo pero también hay política industrial digo, esto, esto es importantísimo, es decir, también el Estado norteamericano financia a las empresas norteamericanas, mientras la retórica que circula por el mundo es la del fundamentalismo neoliberal. Mientras empieza a estigmatizar el rol del Estado en las políticas públicas, en las políticas proteccionistas, en los Estados Unidos funciona, como dicen algunos autores, una política industrial oculta. Esto lo dice muy bien Machucato, yo no sé si le suena, hoy Machucato es una de las economistas más renombradas el de la escuela de Sussex, es una bestseller hoy pero Matsukato se basa sus, basa sus investigaciones en muchos otros autores que trabajan este tema. Cuidado con la retórica neoliberal antiestatista, porque los países más neoliberales, las economías centrales, más neoliberales, ¿sí? siguen haciendo jugar a sus estados roles fundamentales, sobre todo en las políticas vinculadas a la producción de conocimiento. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta de la década de los 80. Hago un brevísimo paréntesis. Hay una tesis doctoral que se defendió en el 2017 de un investigador joven, Maximiliano Salatino, que se, llama, se titula la estructura, del, sí, sí, la estructura del espacio latinoamericano de revistas científicas. Es un ladrillo, 600 páginas, relevó 14.000 revistas periódicas en América Latina, de ellas 10.000 y pico, 10.200, todavía en circulación. Perdón, hago un breve paréntesis, remito a esta tesis doctoral, de paso aprovecho y la menciono para los que les interese. Es una tesis muy interesante porque justamente se dedica a tratar de caracterizar el espacio de circulación de revistas científicas periódicas en América Latina. Y dice Salatino, en este momento que yo estoy tratando de encuadrar, la década de los 80, dice, eh, acompañando la revolución de las TICs, se consolidan las grandes corporaciones editoriales de revistas académicas. Y se induce a las dinámicas de producción de conocimiento académico, perdón, a, la, a, sí, a las dinámicas de producción académica del sur global, a internalizar las normas de producción. Es decir, de la misma manera que se empieza a globalizar la patente, como yo le digo el mandamiento número 11, ¿sí? de la misma manera esto es eh, correlativo, sincrónico, con digamos, la globalización de las normas de las grandes editoriales académicas que aparecen en escena o empiezan a consolidarse a fines de la década de los 80. Entonces digo, esta tesis explica que durante la década de los 80, los 90, se consolida en la región, algo de lo que habló el doctor Cueto, eh, una estructura de comunicación científica basada en publicaciones periódicas, que también quiere aprovechar o beneficiarse y beneficiar a nuestra región del uso de las TIC, de las tecnologías de la, de la información y la comunicación, y las modalidades de acceso abierto. Pero, dice la tesis de Salatino, es una hipótesis que está defendida en la tesis, esto ocurre en el marco de la construcción de reglas para medir valor, el valor de una investigación publicada que suele basarse obviamente en referencias, reglas de juego que son exógenas a las comunidades científicas latinoamericanas. Perdón, y acá es donde yo me siento culpable, uno en la palabra exógeno podría... ¿no? Abrir esta caja negra y pensar en las agendas de investigación, en los criterios de evaluación, en el rol que juegan las instituciones, en cómo se conectan, nuestras, poli cómo nuestras políticas públicas nos conectan con el mainstream, etcétera, etcétera. Es decir, esta reconfiguración del espacio global de revistas periódicas acompaña en algún sentido una reconfiguración de las redes científicas norte-sur, todo esto con el marco ¿sí? de. Determinación del avance de un proceso de globalización que en la década de los 90 para América Latina llegó con la etiqueta, permítanme usar, de consenso de Washington, ¿no? eh, donde nuestras economías van a salir bastante castigadas, con procesos de desindustrialización, expresación, etcétera, etcétera, la ciencia y la tecnología. Y nuestras revistas, como parte de este proceso, no van a estar ajenas a todo este contexto. Entonces digo, dominan las agendas de investigación del centro etcétera, etcétera. Vuelvo a cómo se vienen configurando las instituciones científico-tecnológicas en la Argentina. Eh, uno puede ver de manera casi impresionante cuando sigue trayectorias institucionales específicas o cuando intenta enfocar las agendas, cuando directamente uno puede preguntarse, bueno, pero ¿cuáles fueron los logros, por ejemplo, tecnológicos de la Argentina? O los impactos del desarrollo científico, tecnológico en nuestra economía. Y uno, esto que vimos en la década de los 40 puede hacer un seguimiento perfecto a lo largo de las décadas, con una transición importante en el momento de neoliberalización de la economía global, que va a significar un impacto muy importante. Por ejemplo, en la Argentina hay una institución que se llama Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que imagínense y sin saber mucho de instituciones, preguntarles si ustedes seguramente sin haber leído nada específico sobre este Instituto Nacional de Tecnología Industrial, me van a poder responder qué le va a ocurrir a esta institución a partir de 1976 cuando llega una dictadura que va a imponer a sangre y fuego políticas de neoliberalización, libre mercado. Argentina arranca un proceso de desindustrialización donde el PBI industrial cae 12 puntos en 8 años. Un economista, eh, estoy tratando de recordar el nombre, que me parece que es Eduardo Basualdo, dice... Ese número, esa caída del PBI, solo se explica en la historia de la humanidad o en la historia post-revolución industrial, ¿sí? cuando a un país le ocurrió guerra o una catástrofe natural. Bueno, a la Argentina le ocurrió una dictadura. ¿sí? En este sentido, imagínense lo que va a ser una institución como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, un barco a la deriva. Argentina va a atravesar un ciclo de 25 años de políticas neoliberales. No quiero ser injusto con el gobierno de Raúl Alfonsín, donde hubo un intento de navegar a contracorriente, pero que rápidamente ¿no? el, el mainstream o el tsunami neoliberal lo endereza a este gobierno ya en el año 86-87 hacia políticas de libre mercado, de desregulación, endeudamiento, donde nuestra actividad científico-tecnológica va a padecer. Entonces digo, uno va a la década de los 90 y encuentra que la ciencia académica con estándares internacionales que busca publicar en revistas de alto impacto se va a ver afectada por supuesto pero sin embargo mantiene cierta vitalidad relativa al impacto de estas políticas donde sí se ve un impacto muy muy eh, cómo decirlo muy eh, destructivo es en lo que podríamos llamar en el sector del desarrollo tecnológico no de la i más d uno podría decir en la D, en lo que hace al desarrollo. Entonces, vuelvo a la década de los 40 y hago una rápida película hasta la década de los 90 y uno dice, Argentina se embarca en el desarrollo de tecnología aeronáutica. Desarrollar un primer caza reacción en el año 52, 53, que lo perfecciona, es el primer caza reacción, y sin embargo, en el año 58 estamos comprando aviones de entrenamiento para las Fuerzas Armadas a los Estados Unidos. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, hay un par de tesis. Que explican la trayectoria de este primer avión casa. Y uno puede retroceder hasta 1928, 27, la creación de la escuela aerotécnica. Es decir, Argentina arranca con aeronáutica en el año 28, y llegamos al presente y todavía no logramos vender al mundo un solo avión. En electrónica de consumo podríamos decir lo mismo. Tuvimos universidades que fabrican una primera computadora en el año 59. En el año 72 hay empresas argentinas que compiten en el mercado local con calculadoras electrónicas. Hay un primer prototipo de computadora en el año 75 que va a salir al mercado, pero que en algún momento llega esta dictadura y abre o desregula la economía y estas computadoras. Y lo mismo, perdón y abrevio, lo mismo se podría decir de medicamentos. Dije de computadoras, dije de electrónica de consumo, dije aviones, podríamos decir medicamentos, automóviles con alto porcentaje de componentes nacionales, reactores nucleares de potencia. Sabemos que hoy exportamos reactores nucleares de investigación, pero ese es el premio menor, porque el plan nuclear argentino se proponía los reactores nucleares de potencia, producir energía eléctrica a partir de la fisión del átomo, etcétera, etcétera. Lo mismo podríamos decir en hidrocarburos, lo mismo en telecomunicaciones. Es decir, fíjense que en algún sentido esta partición o esta fragmentación en lo que podríamos llamar el mundo del de desarrollo tecnológico vinculado a políticas públicas que apuntan a la realidad socioeconómica de nuestro país, vienen con sucesivos traspiés y fracasos. ¿Sí? Entonces, hoy no fabricamos aviones, no fabricamos medicamentos, no exportamos, quiero decir médicame que es lo que nos dicen que tenemos que hacer, ¿no? Cuando se nos habla desde una mirada neoclásica o desde la ortodoxia, ¿sí? la, el, el nivel de desarrollo de un país se mide por la complejidad de los productos que es capaz de exportar. Bueno, nosotros exportamos soja, ¿sí? Eh, es, esto nos, y tuvimos tres premios Nobel y tenemos una comunidad científica, pero que va o se sostiene... Y esto no lo, no, y acá quiero ser muy enfático, no quiero que se malinterprete, que esto es una charla en contra de las ciencias básicas o de la producción de conocimiento con estándares internacionales. Absolutamente no. La Argentina necesita ciencia básica, necesita escribir papers, necesita publicar artículos en... Pero hoy está necesitando muchísimo, de manera mucho más acuciante, poder saber cómo hacer para generar políticas públicas y cómo orientar a nuestras instituciones para que sean capaces de articular con la producción de este conocimiento básico, puro, fundamental, como decía Bernardo Hussay, para lograr, ¿sí? en algún sentido, coordinar la producción de conocimiento con lo que podríamos llamar desarrollo económico. Entonces termino. Me quedan dos minutos. Eh termino con un epílogo, es interesante porque saliendo de este tsunami neoliberal, yo creo, esto es una lectura ahora más subjetiva, porque ya no hay distancia histórica como para poder hacer una evaluación, yo creo que el periodo 2003-2015 fue lo mejor que le pasó a la Argentina en el campo científico-tecnológico, y sin embargo, y sin embargo, cuando digo lo mejor que le pasó lo podría fundamentar, quiero decir lo mejor que le pasó a la Argentina desde 1810. En términos de políticas públicas vinculadas al desarrollo científico-tecnológico. Y sin embargo, encontramos que se nos fragmenta de nuevo la producción de conocimiento básico, ¿sí? a los sectores estratégicos de un proyecto de desarrollo consensuado en democracia, etcétera, etcétera. Y les doy un, una fotografía y ya cierro. Eh, se crea un Ministerio de Ciencia, para nosotros fue un logro en 2007. Sí, diciembre de 2007, pero cuando uno ve la trayectoria de este Ministerio de Ciencia, lo vemos como paulatinamente se va encapsulando en el CONICET, en las universidades y en lo que se llama la Agencia Nacional de Promoción que financia al CONICET y a las universidades. Esto no quiere decir que el Ministerio de Ciencia no haya hecho enormes esfuerzos por generar políticas de vinculación público-privada, pero uno ve pequeñas hebras, ve casos testigos exitosos pero no impacto sobre, como dicen los economistas, no se movió la aguja de la economía. Esto es discutible porque uno podría pensar que le faltó tiempo. Bueno, es una hipótesis, ¿no? Había ahí madurando, pero lo cierto es que las políticas tecnológicas no estuvieron en el Ministerio de Ciencia, estuvieron en el Ministerio de Planificación, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Industria, de manera, ¿no? en el Ministerio de Salud, la producción pública de medicamentos, en el Ministerio de Planificación estuvo el plan nuclear, el plan espacial. En el Ministerio de Industrias tuvo las políticas de eh, vinculación del INTI con un sector de pymes, de ID, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, como epílogo y cierro, y ya estoy excedido, eh, hubo un economista argentino, yo no sé si les suena, de la década de los 70, se llamó Marcelo Diamant. Marcelo Diamant escribió un artículo en 1983 que se llamó El Péndulo Argentino y el péndulo argentino ya lo vio en 1983 este economista y algunos otros, dice, bueno, ¿cuál es el problema de la Argentina? Este péndulo, de nuevo vuelvo al físico, ¿no? La cabeza a mí me viene perfecto, pero después lo voy a, al péndulo a mí no me gusta tanto este péndulo porque es un péndulo asimétrico, porque este péndulo oscila de un lado, proyectos inclusivos, industrializadores que necesitan conocimiento científico tecnológico, y cuando el péndulo se va para el otro lado, ya no es simétrica la oscilación, porque encontramos proyectos de país desindustrializadores, primarizadores, que dejan a 20 millones de argentinos afuera y que no necesitan ciencia y tecnología. Entonces, digo, el péndulo de Diamant en realidad es un péndulo desequilibrado, de un lado de la oscilación hay una democracia con ciencia y tecnología, que es lo poco lo que a nosotros nos, nos interesa, donde entran todos, todas las argentinas y los argentinos. Y del otro lado de la oscilación de este péndulo hay un país muy muy chiquito en donde solo entran entre 15 y 20 millones de argentinos. Bueno, gracias y discúlpenla. Bueno, dicen que los economistas son físicos frustrados, ¿no? Ah, Entonces, por eso, <laughs> lo dicen por eso los físicos, obviamente. <laughs> Bueno, muchas gracias Diego. Abrimos la ronda entonces de preguntas. Eh, les recuerdo entonces si pueden abreviar lo más posible la pregunta, así también podemos rescatar un poquito las personas que nos están comentando de, de Internet o bueno, tenemos más, más, más oportunidad de preguntas y circulación de la palabra. Así que abrimos. Bueno, yo soy Ana Bedoya de la revista de Didáctica en Educación Superior, Redes. Y lo que quería comentarte es que justamente una, una de las formas de impedir que el péndulo sea tan asimétrico es impulsar y seguir, aunque sea a pulmón, porque por lo que estuvimos hablando y por lo que estuvimos viendo, la mayoría de, de, de estos trabajos que estamos comentando acá se hacen a, a, a pura garra y, y voluntad y pulmón. Pero bueno, exijamos el apoyo de nuestras instituciones, exijamos la colaboración y este acceso abierto, nada más y nada menos que del conocimiento, ya sea de la ciencia básica o de las publicaciones en tecnología, hagan que esta oscilación sea un poco menos dramática, para, por lo menos para el gran conjunto. Este momento a lo mejor no nos favorece porque estamos en un... En un en una época en la cual este, las ideas neoliberales o neoconservadoras, habría que decir, están dominantes. Pero bueno, eh, la capacidad que tienen estas ideas de permanecer es directamente proporcional a nuestra fuerza de resistirlas. Y sigo con la física. Gracias. Eh, sí. Hola Diego, Hola. Eh, mi nombre es Gabriela Bortz de la Universidad Nacional de Quilmes y la revista EA de Humanidades Médicas eh, y Estudios de Ciencia y Tecnología. Eh, mi pregunta está como, bueno, orientado dentro del gran campo de las políticas de ciencia y tecnología y sobre todo también como pensando y repensando a la luz de la última década, que en realidad digamos, claramente fue la década más fructífera desde 1810, eh, en este sector. Eh, así como hay promoción del conocimiento científico, como alguna reflexión de tu parte en relación a, a la política de publicaciones, más allá de las políticas de acceso abierto, del repositorio del, que se había hecho el ministerio o la secretaría. Eh, y demás, digamos, ¿cómo ves vos, así como hemos tenido no sé, instrumentos de reuniones científicas, eh, la posibilidad de generar instrumentos o reflexionar al respecto de generar estos espacios desde la política? Sí. Bueno, igual ya me había presentado antes, pero bueno, Marcelo Barbieri, del editor de la revista Argentina en Salud Pública. Eh, a propósito de lo que decía tu nombre, Gabriela, eh, y. Eh, me parece que en, en términos de instrumentos, eh, de directrices, normativas que nos quedó de esta década fructífera en, para ciencia y tecnología, es por lo menos a mi criterio le, la ley de creación de repositorios ¿no? la, y su reglamentación. Por lo menos en el caso nuestro de, del área de investigación en salud pública, yo trabajo en, en la parte de dirijo la parte de comunicación de la Dirección de Investigación en Salud Pública, eh, la verdad es que nos eh, es un buen instrumento orientador en cuanto a cómo elaborar nosotros como un organismo público directrices de comunicación de resultados de investigación. ¿no? Entonces, este, quiero destacar que en ese sentido me parece que... Este, ha sido y sigue siendo un gran aporte en tanto la ley está vigente y, y su reglamentación también. ¿no? Nos ha ayudado a, en el caso de las bases de financiación de becas, eh, a darle una estructura y un esqueleto este, normativo a, a la política de difusión de resultados que se les exige eh, a los investigadores. Hola, eh, soy Cecilia Rosenblum de la Facultad de Humanidades de La Plata. Eh, en contraposición un poco con lo que vos decís, eh, y a partir de varios estudios que, que hemos hecho en estos más de 10 años, desde el 2000, más, más o menos 2005 que venimos trabajando con revistas y en el ámbito en el que estamos hoy que es el de que somos todos editores o, o, o algo parecido. Este, me parece que rescatar, que, que sí que ha sido un, una, un periodo donde hubo más dinero, eh, me parece que hay un número que siempre repetimos nosotros en todas nuestras presentaciones, que es el MINSID invierte eh, entre 20 y 24 millones de dólares para ver la producción científica del mundo y eh, desde que yo recuerde, no sé si quizás Alicia tenga algún dato más certero, eh, nunca ningún... De las bases de datos que ellos compran, que, no, que todos compramos con nuestros inventos, eh, de hecho el, la última, en una de las últimas presentaciones mostramos que con un 5% de lo que se invierte en, en la BESIT, podríamos mejorar muchísimo las revistas argentinas de núcleo básico. Entonces, no sé, ahora quizás estemos peor o mejor, o no sé, pero en todo este periodo tampoco se le dio ese, ningún tipo de apoyo económico a la producción científica eh, en revistas argentinas. Bueno, si querés, ya está, Menos sí. mal. Sí. Eh, ya hay mucho para decir, ¿no? Sí. Breve, voy a tratar de ser breve. Eh, lo primero que me viene, eso se está grabando, ¿no? Sí. Eh, <laughs> ¿Cómo? Claro, se puede. <laughs> Igual ya no. Complementarlo. Yo entre 2003, y lo reconozco, digo, entre 2003 y 2015... Siempre que había debates y surgía y que cada vez surgió de manera más recurrente el problema de la autonomía universitaria, yo tengo que reconocer que en algunos de estos debates y foros yo me ponía un poco a la autonomía pensando en este esquema de que hasta dónde la autonomía no nos separa de la realidad socioeconómica ¿no? y no nos, digo, hoy. Con este cambio de oscilación del péndulo, digo, menos mal que tenemos autonomía y que entonces podemos ir hacia lo que vos señalás, ¿no? Es decir, proteger estos ámbitos de revista, como decís vos, hacerlo con pulmón, a hombro, es decir, con, probablemente de la manera no tan profesionalizada como nosotros creemos que se debería hacer, pero lo venimos sosteniendo, ¿no? Tu revista sigue saliendo, etcétera, etcétera. Digo, solo me venía ese comentario como complemento. El punto de. Eh, lo que señalabas sobre el tema de, déjamelo ponerlo en estos términos, eh, políticas, ¿sí? De ciencia y tecnología y revistas científicas. No sé si es buena, pero me gustaría dar una analogía. Me gustaría hacer una analogía. Nosotros, los, 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 cuando digo nosotros, aquellos que nos dedicábamos al tema de políticas o tuvimos algún lugar en algún, eh, en alguna comisión o, eh, o incluso entre reuniones de investigadores, los debates, muchos de ustedes lo, lo, lo van a sentir afín o se van a sentir, digo, identificados, los debates acerca de los criterios de evaluación del CONICET, donde los científicos dicen, científicas o tecnólogas, tecnólogos, bueno, pero si a mí el CONICET a fin de año me cuenta papers, yo no puedo hacer desarrollo tecnológico. Parece que me estoy yendo por las ramas de tu pregunta, pero ahora vas a ver que algo, algún vínculo tiene. Eh, y aparece la ilusión de que si nos cambiaran los criterios digo yo la ilusión de que si cambiáramos los criterios de evaluación en la Argentina emergería el conocimiento útil sí que nosotros lo tenemos como mala palabra, pero en el mundo glosajón se habla de conocimiento útil, conocimiento necesario, conocimiento aplicable, conocimiento vinculado a los sectores de la economía o a los sectores estratégicos, etcétera etcétera. Tenemos esta ilusión de que cambiando los criterios de evaluación, ¿sí? En algún sentido con las revistas y ahora voy a la respuesta, perdón por la larga introducción, con las revistas me parece que pasa algo semejante con la ilusión de que si lográramos que las revistas circularan ganara y yo lo que veo en la evaluación de un CONICET o en cualquier otro criterio de evaluación que utilicemos en un ministerio es que es la punta de un iceberg. Es decir, la evaluación reproduce ¿no? estructuras que, en algún sentido, déjenmelo tomar solo por brevedad, la frase de Varsázquez. Si realmente hay dependencia, hay lazos de dependencia cultural en la manera en que practicamos la ciencia y la tecnología, porque del otro lado de la economía no tenemos un sector empresarial que demande lo que nosotros hacemos, y entonces nosotros nos vinculamos a los grupos del mainstream, porque finalmente la política pública no me indica un camino para este lado, pero sí me lo indica para este, etcétera, etcétera. No se cambia, ¿no? Cambiando un formulario que yo tengo que llenar a fin de año. Si me dieran en lugar de 10 puntos, 30 puntos por una patente, entonces yo me dedico a patentar. Es una ilusión, porque además de la, del formulario hay que cambiar el sistema de subsidios, hay que cambiar los criterios con los cuales la política. Entonces llegamos, y a esto quería llegar con la... Llegamos a una idea que hoy está muy de moda, y permítanmela. Y cuando digo moda, con cuidado. A veces las modas nos llevan, ¿no? Como las modas que nos hablan de innovación, y esto, la innovación, la innovación. Y cuando dicen, ¿qué quiere decir innovar en América Latina? Sería bueno, ¿no? Empezar a discutir si realmente necesitamos primero innovación o si en realidad necesitamos procesos de aprendizaje, escalamiento tecnológico. El ARSAT II, uno de los grandes logros argentinos, tiene poquita innovación. Poquita pero es un satélite geoestacionario, aprendimos a hacer un satélite geoestacionario, pero tiene poquita innovación, eso probablemente no se pueda publicar en ningún lado. Quiero ir a esta idea, cuando decía una idea que está de moda, y a mí me gustaría rescatarla pero tratando de resignificarla a nuestro contexto, que es la idea de ecosistema, ¿sí? de innovar, Machucato la usa, otros economistas de la innovación, hablan de ecosistema de innovación. Saquemos la palabra innovación y digamos ecosistema de investigación, desarrollo, escalamiento, aprendizaje e innovación. No es vendible eso, ¿no? Para un título, para... pero, pero bueno, después vemos cómo lo abreviamos. Pero digo, si uno lo adapta de esa manera a América Latina, ¿a qué remite la idea de ecosistema? Que en realidad las revistas, las publicaciones periódicas, se insertan en si nosotros realmente lográramos generar estos ecosistemas, y a qué remite la idea de ecosistema. Un sistema complejo. De interconexión entre instituciones, empresas, sector financiero con capitales de riesgo. Cuando decimos empresas, no empresas predatorias o que juegan el juego financiero, sino empresas. Digo, ¿dónde están los laboratorios de I.D. de nuestros empresarios que hoy nos gobiernan? Nos gobiernan un grupo de empresarios que nos hablan de emprendedorismo. ¿Por qué no nos muestran uno de los laboratorios? Sabemos dónde están las cuentas offshore. ¿Dónde están los laboratorios de I.D.? de nuestros empresarios emprendedores, o que hoy nos hablan de emprendedores, no están, no hay. Entonces necesitamos cambiar la cultura empresarial para que se dediquen a hacer lo que hacen los empresarios, ir a riesgo. Entonces viene Machucato y dice, ojo, que en realidad el que va a riesgo es el Estado, por eso su libro es el Estado emprendedor. Bueno, pongamos el Estado enfrente, pero no querramos desguazar el Estado. Si ponemos el Estado al frente con inversiones de riesgo, las instituciones acompañando con políticas públicas los sectores estratégicos, cambiamos las culturas empresariales, van a empezar a surgir los criterios de evaluación y van a empezar a surgir las revistas que necesitamos, que pueden ser muchas de las que ya existen, pero en algún sentido reformulando sus agendas, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta, ¿cuál sería, para mi juicio? Digo, como decir, una atisbo una pregunta muy compleja. Hay que pensar a nuestras publicaciones periódicas dentro de lo que debería ser una tarea de construir, cuando digo nuestro, pienso en América Latina hoy. No nos salvamos, perdón por la expresión, si no es en términos regionales. Cada uno de nuestros países por separado hoy es una brisna en una tormenta. Probablemente si lográramos empezar a pensar en términos de ecosistemas regionales, de circulación, de producción de proyectos tecnológicos complementarios, el caso nuclear de colaboración brasileño-argentino es ejemplar, inédito en el mundo. Brasil y Argentina hoy comparten una agencia, se llama ABAC, Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares. Sí, fue un proceso muy largo que arranca con los físicos brasileños y argentinos formando grupos informales de investigación conjunta. 30, 40 años después hoy... Ese sería un ejemplo que se podría tomar para pensar que eso lo podríamos hacer en medicamentos, lo podríamos hacer en muchas otras áreas, digo, incluso de las ciencias sociales, y ahí empezarían a surgir nuestras agendas, y esta es la palabra clave, y con nuestras agendas, ¿sí? la orientación de nuestras revistas. La ley de repositorios, no tengo mucho para decir, pero sí, coincido, que es una de estas piezas que me parecen fundamentales, y me parece que ustedes entienden mucho más por el comentario, entienden mucho más que yo de, del tema. Y respecto de lo que vos decías de por contraposición, cuando yo hablaba no sé si no hay, hay un malentendido por, por, por mi intento de cumplir con mi cronómetro que últimamente se está transformando en tirano, porque en alguna esquina se me perdió la capacidad de síntesis y me parece que tiene que ver con el momento que vivimos, ¿no? Es decir, de, de hay mucho para decir, mucho y entonces si me dan media hora me excedo de la media hora, pero si me daban dos horas también me iba a exceder en las dos horas. Cuando yo hablaba de encapsulamiento del MinSIT porque esto que vos decís es clarísimo. Por primera vez, yo como investigador en mi universidad aparecen los repositorios electrónicos, ¿no? y uno se acostumbró a trabajar en un salto cualitativo superior, gracias al acceso que no tuvimos hasta este momento. Cuando yo hablaba, no sé si era por ahí tu pregunta capaz, pero aprovecho y, y tomo tu pregunta, cuando yo hablaba de encapsulamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pensaba, suplanten si quieren encapsulamiento, con falta de coordinación el Ministerio de Ciencia en Argentina nunca logró tomar el rol de coordinador de una gran política nacional de ciencia y tecnología y mirar a lo que se está haciendo en, en producción pública de medicamentos y entonces financiara con los fondos que encima vienen de organismos internacionales de crédito. Así se financió el Ministerio de Ciencia entre, 2003, entre 2007 y 2015. Estos fondos de crédito hubieran sido, a mi juicio, mejor utilizados si hubieran si hubieran coordinado con la política espacial, la política nuclear, la política de producción pública de medicamentos, sector automotriz, y sin embargo lo que vimos es que se canalizó hacia la producción de, digámoslo rápido, aunque voy a ser injusto, de producción de ciencia básica, de primer nivel. Entonces, por un lado impulsábamos políticas para producir vacunas, para nuestras políticas de salud. Queríamos a partir de los de biosimilar aprovechando las patentes que se caían Empezó a aparecer toda una experticia en la Argentina de producción de medicamentos, que ya pasó en Argentina en los 60, ya pasó, pero en algún momento murió. ¿sí? Todos sabemos, la leyenda dice que el gobierno de Ilia fue derrocado, entre otras cuestiones, porque se metió con los laboratorios transnacionales. Bueno, de Cayo volvimos a intentar, ¿no? y ahí faltó un ministerio de ciencia que probablemente tuvo una concepción muy academicista de lo que debía impulsar en términos de política científica. Puedo seguir eso. Eh? Una preguntita más, tenés, ¿no? ¿Y cerramos con esta última pregunta? Gracias. Sí, ah, sí, ¿qué tal? Eh, eh, mi nombre es Andrés Mombrulla, me había presentado, editor responsable de perspectiva metodológica. Eh, nuestra miseria actual y nuestra miseria futura se explica muy fácilmente, porque hay algo peor que una política neoliberal en manos de políticos, es la política neoliberal en manos de empresarios. Obama tenía nueve asistentes científicos en la Casa Blanca, Trump los echó a todos. Eh, Macri ni siquiera se fija en el INTA como un instrumento para privilegiar... Este, el desarrollo en el campo que él quiere beneficiar. Ahora, me interesa lo de la década ganada y me interesa, y coincido plenamente, en que esos fueron los años más importantes. Pero ocurre que no alcanza con cambiar políticas neoliberales en lo económico si detrás hay un planteo epistemológico, neopositivista, que se sigue sosteniendo y que sigue siendo reproductor del mismo orden que queremos combatir. ¿Qué pensás de eso? Estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, por ejemplo, eh, esa es la parte que a mí que yo veo más interesante y más espinosa ¿no? de todo esto. Pero hay que hablarlo, ¿no? no hay que tenerle miedo a las palabras. Para eso están las universidades públicas, son los lugares donde se puede decir todo. Con lo cual, acá estamos en una universidad pública. Eh, un ejemplo, puedo contar una anécdota muy breve. Me llaman, ¿por, ¿por qué nombraste a linta Me llaman por teléfono, no importan los nombres, no viene a cuento. Una persona, un colega. Me dice, nos gustaría que te sumes, viste el programa de consultorías del Ministerio de Ciencias, sí, nos gustaría que te sumes al grupo. Qué bueno, para mí trabajar con gente del INTA era como algo anhelado. Sí, me sumo, perfecto, empezamos a trabajar. Y venían los documentos, iban y venían, y a mí no me gustaba la formulación. Entonces yo en algún momento digo, a ver, paremos un poco. ¿Dónde están los pequeños productores, la familia rural y las cooperativas? Estábamos meta que la producción, de pronto el campo se transformaba en un lugar de extracción. ¿No? Como si fuéramos a sacar cobre o fuéramos a sacar litio en lugar de pensar el campo como un lugar socioeconómico ¿Cuál fue la respuesta? Muy atinada para el momento y para los criterios de supervivencia de nuestra comunidad científico-tecnológica. Me dice: ¿Sabes lo que pasa? Nos evalúa el BID. Si ponemos pequeño productor, cooperativas, nos rebotan. Año 2010. ¿Sí? Entonces ahí ve funcionando. Lo pongo como ejemplo. Dentro de una loja de políticas públicas que yo creo que fueron inéditas, porque a pesar de tu crítica, y yo a veces digo. Porque esto es, me parece que es la parte más difícil de discutir. Es decir, o si a mí me, me permitieran hablar y criticar las políticas de 2003-2015, yo podría hablar dos horas de las cosas que se hicieron mal. Y sin embargo, eso no contradice. Piense que fue lo mejor que le pasó. Una de las cosas más, el concepto de innovación, de emprendedorismo, que no es estigmatizar una palabra, ¿no? Tampoco hay que. Sino el concepto de emprendedorismo puesto en una red conceptual, digamos, neoliberal ortodoxa, porque otro tema, lo que ocurre en América Latina no es ni siquiera neoliberalismo, como aquellos que nos gobiernan no son empresarios. Es decir, ¿no? En todo caso es algo que se parece, pero es gente que sabe maximizar ganancias, pero a costa de la cooptación predatoria del Estado Nacional. No es gente que vaya a riesgo, siempre ganan, porque tienen información privilegiada, porque apuestan. A negocios financieros, sí y porque cuando pierden, el Estado se lo devuelve duplicado o triplicado, como en el caso de la deuda. Aprendieron, por ejemplo, a estatizar deuda. Eso es una expertise valiosa para maximizar ganancias. Saber endeudarse y después transferírselo al Estado. Pero eso no define un empresario. De la misma manera que yo aclaraba que en la década de los 80, si hay un neoliberalismo platónico, es el de Margaret Thatcher o el de Reagan, por lo menos en la retórica. Y cuando uno va a estudiar el rol del Estado federal norteamericano en el financiamiento público de la ciencia y la tecnología, ve financiamiento masivo en proyectos de I. +D. Eso no es lo que se entiende en América Latina. ¿Sí? Decir, en América Latina, lo que llamamos neoliberalismo, que a mí me gusta decir neoliberalismo periférico o neoliberalismo subordinado o neoliberalismo dependiente, hay una estigmatización del Estado. Y lo que se llama desregulación es desinstitucionalización. Desregulación es transformar a nuestra sociedad en una selva darwiniana. No es lo mismo que lo que ocurre en la economía norteamericana cuando se habla de desregular. Y no estoy haciendo una apología del neoliberalismo norteamericano, porque el neoliberalismo norteamericano también produce desocupación, hambre y desigualdad dentro de la propia sociedad norteamericana. Pero si vamos a establecer diferencias, cuando se nos dice vamos a aplicar una política de cielos abiertos. Es hermoso el término, ¿no? Aplicar una política de cielos abiertos a nuestras a nuestra políticas de telecomunicaciones, que es desregular el cielo. ¿Qué significó en los, en los hechos? Cancelar el proyecto de ARSAT-3, violar una ley pública aprobada por el Congreso Nacional 2015 de promoción de la industria satelital y dejar entrar a 25 satélites extranjeros a que hagan negocios, con nuestras telecomunicaciones, nos hicieron creer que eso es la competencia y que entonces iban a bajar los costos, y lo que vemos es que los costos aumentan, además la moneda se devalúa, con lo cual todo es un gran cataclismo, y que en el medio perdimos nuestra expertiza. Argentina hoy está desaprendiendo a fabricar satélites, como está desaprendiendo a producir vacunas. Eso se lo llama desregulación. A mí no me cierra que esto sea neoliberalismo, porque el neoliberalismo de los países centrales sigue. Aprendiendo a hacer maldades me viene como frase. Sigue aprendiendo, ¿no? A estar en la frontera tecnológica, a financiar sus ciencias sociales para que sean más eficaces en la aplicación de sus políticas públicas o en el diseño de sus instituciones, etcétera, etcétera.